Dayana, hija de un agente de la Fiscalía General del Estado de Puebla, fue enviada a prisión luego de que se le imputó el delito de homicidio calificado en agravio de su pareja sentimental, a quien mató al apuñalarlo en un motel. Este miércoles se realizó la audiencia correspondiente, donde el juez de control calificó como legal la detención de la mujer y por ello permanecerá internada en el Cerezo de San Miguel. Será en una segunda audiencia cuando se determine si se le vincula o no a proceso por el delito de homicidio calificado. El occiso, Gonzalo Vázquez, sostenía un noviazgo con Dayana desde hace 3 años, en el que, a decir de amigos y familiares de él, nunca cometió alguna agresión. El domingo fue atacado por la joven con un arma blanca en una de las habitaciones del Motel Azteca, que se ubica sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura del autódromo Miguel Abet. Previo al ataque, ambos estuvieron en una reunión donde consumieron bebidas alcohólicas. Aunque en un principio se manejó la versión de que la mujer atacó a Gonzalo, pues la habría obligado a sostener relaciones sexuales, hasta el momento se desconoce el móvil del homicidio. El pasado martes, familiares del occiso protestaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde aseguraron que Dayana podría quedar libre, ya que es hija de una escolta del titular Gilberto Higuera Bernal. Luego de la manifestación, la Fiscalía General del Estado descartó dicha versión y reconoció que el padre de la presunta homicida es agente de la Agencia Estatal de Investigación, pero que actualmente se encuentra en permiso.